que va a salir ahora a comerse el mundo es Kana Eva, campeona olímpica. Qué señora, qué manera de hacer gimnasia. Y además, ganado a pulso. No es aquello del empujoncito que te dan desde las mesas de los jueces. Sin embargo, ella en Pekín el año pasado demostró su categoría. Y en la final de la Copa del Mundo en Madrid ganó 3 de las 4 finales. Y esto ya dice mucho de ella. Parte con la mejor nota, 28.900. Tiene salero, tiene juventud, tiene gimnasia en sus piernas, es buena trabajando, fíjense qué empeños tiene. Le gusta a las jueces, se ha ganado por méritos propios su hueco en el mundo de la gimnasia, no solo porque sea rusa, que ya dice mucho y es un puntito ganado. Y en este aparato, que es tan poco vistoso, yo creo que es el más feo, me atrevo a decir, de los 5 de la gimnasia esta temporada. En esta temporada, en este ciclo, se quedan fuera las mazas y, desde luego, desde mi punto de vista personal, la cuerda es el menos atractivo de los 5, pero muy complejo. Y hay que ser un muy, muy buena gimnasta y tener un muy buen dominio de la técnica para manejarlo bien. Las notas se disparan. 9.25 en la dificultad, 9.70 en la parte artística, 9.40 en la ejecución. Primera plaza con 28.350, más baja que el día de la calificación con 28.900. Pero da igual, ahora mismo se va a la primera plaza. Ahí la tienen, una diferencia más que...